Bueno, pues ella está nerviosa porque llega el momento del regalo al final, pero tengo que hacer el postre. Vamos a hacer unas tartaletas de chocolate blanco con frutas del bosque. Al final lo que vamos a hacer es una especie de crema pastelera. Mira, es como si hiciéramos una leche frita. Uh-huh. Que al final la leche frita es leche con maicena, ¿no? Se aromatiza la leche con canela y azúcar. Pero aquí en este caso lo que vamos a hacer es... Vamos a echar la leche, la vamos a llevar a ebullición con la maicena, ¿vale? Con una varilla. Y cuando esté bien caliente, le vamos a derretir el chocolate. Vale. Para poder meter ese chocolate en una manga. ¿Vale? Lo que te he dicho. ¿Vale? Que esto se iba a convertir en una crema pastelera. Fijaros. ¿Ves? Ha engordado. Lo que hago... Mira, Gary, aquí la tienes. ¿Vale? Lo que hago es, ahora que está caliente, apago el fuego y derrito el chocolate ahí. Uh-huh. ¿Vale? Derrito de modo... paso aquí, no pasa nada, lo derrito, ¿vale? Y esta crema la voy a poner a enfriar, por ejemplo, aquí mismo, para poder meterla en una manga. Lo que hacemos es tensar y... ¡Joder! Lo que han dicho, que esto con la temperatura va a coger cuerpo. ¿Por qué? Porque al final el chocolate blanco es materia grasa, ¿no? Y luego también tenemos la maicena que va a hacer que engorde. ¿Esto es qué? Como casi como una natilla leche de... Como una leche condensada, ¿no? ¿Sabrá así o qué? Bastante mejor que la leche condensada. ¿Qué es lo que hacemos? Venga, pues decorar. Un poco de frutita para bajar. Eso es. ¿Tú sabes que estos son azules? Sí. Ahora ya, ¿por qué no hay chapel reto? Ya, ya. Pero... Pero que no todo vuelve, Hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Todo vuelve. Todo vuelve. Frutas. Bueno, ¿qué? Pues no sé, tú sabrás. ¿Estás nerviosa? Pues sí, un poquito. Pues bueno. Oye, qué bien, ¿no? Yo es que tengo que acabar la receta. ¿Y? Pon las fruticas. Venga, ala. Que voy. Que voy. Vamos a ver. ¿Sí? Miedo me dais, ¿eh? Ay, mamá, pero es enorme. Enorme, según si es un calzoncillo, pues sí es enorme. Venga. No pesa nada, ¿eh? Porque está hecha con amor. Y el amor no pesa, te envuelve. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! O sea, me encanta... Men sana in corpore sano. Pero ¿cómo es mi camiseta? Es único. Me la voy a poner. Es una frase que dijo Platón. Bueno, me queda perfecta. Me la voy que a le poner. Recuerdes, ¿qué pasó? Yo no me hace gracia. Porque no lo habéis pillado. Men sana in corpore sano. Si tuvisteis la mala suerte de perderos el momentazo de toda la temporada, aquí os lo traigo. Pues ahora van al momento cañita. Es un momento agradable. Y a la mañana siguiente, como te has tomado el viernes la cañita, o las dos cañitas, ¿eh? Las dos cañitas. No, no cañitas, cañones. Cañones, ¿eh? Te levantas a las 7 de la mañana y dices, qué contento estoy, me voy a correr. Seguro. Si no te la tomas, dices, ¿a correr? ¿Para qué? ¿Para comerme unos puerros luego? Men sana, cormore, sano. Sano. otra vez, que igual no la habéis escuchado. Venga. Vamos, vamos, otra vez. ¡Sano! Oye, me ha encantado. Muchas gracias, mi Esker. Es única serie limitada. Pues yo creo que haríamos buen negocio vendiéndolas, ¿eh? Bueno. Mira qué guay, aquí jugando a tenis o lo que sea esto.